Luis. A ver, Luis, en ataque. No, si Luis está arriba, boludo. Un poquito más adentro. Estamos muy pagados, ¿no? Y así es como lo que tiene afuera es. Sí, el pollo es 63. Sí, sí. Te tira el pollo se le para acá. Y vos quedate cerca. Tacha, no te escondas, trapo, no te ve. Bueno. Corriendo de atrás, pero consiguieron el título. Sí, bastante cansado. Armamos el equipo como pudimos y bueno, algunos gripados. Vinimos de abajo para arriba y bueno, llegamos al cuadrangular que para nosotros ya era el resultado. Bueno, seguimos un triunfo en el primer partido y bueno, hoy que la verdad que jugamos muy bien, pensando en, siempre en la defensa, que fue lo que nos caracterizó a nosotros. Y una alegría, para mí es una alegría muy grande. También son un equipo que se conocen bien, juegan duro, tienen buena media distancia, rebote, son jóvenes, nosotros no tanto, pero bueno. Pusimos un poquito de corazón y bueno, nos llevamos el partido. ¿Qué significa este título para vos? ¿Qué representa a esta altura de tu vida? Bueno, increíble. Yo en los últimos 8 o 9 años al básquet, volví con mucha ansiedad, con muchas ganas de volver a jugar con mis compañeros de toda la vida, ¿no? Y bueno, me sentí muy contento, ellos me agradecieron mucho el aporte que yo les di, hice lo que pude. Por mi cuerpo cansado. Bueno, estoy contento por eso y quiero mandar un saludo a mi hijo de España que me está viendo y a todos los amigos de España que yo mandé el link para que puedan ver. Felicitaciones y anda a festejar. Bueno, muchas gracias. Luis Alberto. Serginio Mendiola para el jugador Otamendi. Perdón que te interrumpa, Mati, pero la Leverlo obliga, se encontraron unas llaves de un auto. Si es de alguien que está observando la transmisión y que estuvo aquí viendo, jugando los partidos de la Machiría, que se comunique con Cari Fallece, él las tiene en su poder. Bien, la pelota la tiene Peñarol en ataque, la juega el jugador Prado la juega para Pepe. Pepe se levanta de la bocha, erra el rebote de Green cuando se quería levantar. Pepe la recupera, Luis Pepe en ataque, 36-29, gana el equipo de Unión, la tiene Green en ataque. La juega ahora para Luis Pepe en el perímetro. Se levanta para 3. Pega el soporte y sale. Y el rebote lo gana Green. Se va a mandar Green el 34. Doble de Peñarol. Pablo Sánchez marcado por Sakur. Remanda de costa a costa. Cuando se estaba mandando el jugador que pasa a la mitad de la cancha. El número 12 va a mandar de costa a costa otra vez. Doble de Unión. Y además hay una falta. Así es, una nueva falta consigue sacar Gonzalo Otamendi. ¿Acaso el jugador más importante en este momento del partido? Encarando al aro y sacando falta a Peñarol. ITC Travel. Que pierde 39-31. La deja la pelota para Luis Pepe. Se levanta de la 8 para 2. Doble de Peñarol. Peñarol que pierde 39-33. Le deja la pelota a Luis Pepe. Luis Pepe para 2. Doble de Peñarol. Electrotécnica. Todo. Picando, Esteban Sirochiski, 41-35, gana Unión Gallo, la juega en la calle derecha para el jugador número 12, Prado, la juega bien, doble del mierda. Esteban, mano derecha, la juega para el jugador Prado, la tiene Prado quiere jugar interno, no, la juega para Lozano, se levanta para 3, boquea el sexto, el rebote del ruso en Mierda, doble de Peñarol. Doble del mismo jugador Lozano. La juega para Esteban Sirochiski, que pasa a la mitad de la cancha. 43-41. 2 minutos 55 segundos para que termine el tercer cuarto. La tiene el jugador Lozano. Lozano la revierte toda para el jugador de Peñarol. Triple de Prado. Triple de mil rayitas. Mendiola. Está la cortina. Se caen Grini. El gallo Mendiola de la Mura para 3. Triple. Quiere romper la igualada Unión. La maga el tiro Gonzalo también. Y rompe primera línea. Se manda Gonzalo. Doble Unión. Para Peñarol que pierde por 2. 52-50 victoria de Unión Gallo. La juega interno para Green. Amaga a revertir la pelota. Juega el 1 contra 1. Lo dejan solo a Sirochiki para 3. Triple de Peñarol. Thank you.
local, Alegro. Para el flaco Pepe, decime. Bueno, este es la lo dedico a mí, negrito. Bien.